cuando la Villa de Chorrillos se convierte en un distrito, se fusionan tres eventos. Olaya, el aniversario de la villa y la fiesta a San Pedro. Entonces es una fiesta que tiene dos componentes importantes, ¿no? El componente religioso y el componente político estatal, ¿no? Tenemos una ceremonia muy importante que congrega no solamente a todos los chorrillanos, sino a todos los vecinos de la Gran Lima. Tenemos el desfile cívico-militar con la participación de instituciones civiles, instituciones educativas, militares, policiales y a la vez el homenaje y la festividad de San Pedro en nuestra parroquia matriz San Pedro de Chorrillos. Los devotos aportan con su participación en la misa y en todo el recorrido que hace San Pedro por todos los Chorrillos y la playa de pescadores. Ahí se está celebrando dos fiestas a la vez, uno de nuestro héroe, que es de Chorrillos, y me siento orgulloso, sobre todo porque es un héroe chorrillano y del Perú entero, y a la vez nuestro patrón también, San Pedro, que es el patrón de todos los pescadores. Antes de lanzarme al mar, me persino y pidiéndole siempre que me vuelva a traer a tierra igualito. Lima es una de las pocas capitales en el mundo que está bañada por el mar. Y el mar, el Océano Pacífico, el patrón del mar es San Pedro, como el gran patrón de los pescadores. La Municipalidad de Lima está abocada al tema del patrimonio cultural inmaterial y material de la ciudad. Y las festividades de San Pedro y San Pablo, siendo una ciudad marítima como Lima, es indispensable que la gente conozca esas grandes tradiciones muy antiguas, enraizadas en los pueblos de pescadores, en toda la costa peruana, pero en Lima en particular tenemos estos dos espacios, del Callao y de Chorrillos, donde San Pedro es venerado como el gran patrón del mar, ¿no?